más que dar gracias. Voy a violar una ley de las presentaciones y voy a empezar por agradecer a Iván Moisef y a Maxi de la Puente. Voy a pedir un aplauso para ellos por la verdad que... Ya voy por el editor. La verdad es que cuando este libro se publicó y antes incluso que se publicara, una de las grandes preguntas era cómo se iba a presentar. Primero si se iba a presentar y después cómo. Y la verdad es que en algún momento yo dije, bueno, será una responsabilidad de los presentadores. Lo cual me hizo pensar mucho, muy detenidamente, a quiénes regalarle semejante responsabilidad y la verdad que estoy muy contento con que Iván y Maxi hayan aceptado ponerse este libro al hombro y animarse a presentarlo. Después, bueno, voy a agradecer al editor, a Guido. El editor es la persona que ve un texto, que ve un libro en un texto, ¿no? O que en un manuscrito ve un libro y lo hace posible. Así que realmente todo esto no sería posible sin él y sin todo el equipo de Interzona, Renata, Victoria, que estuvieron siempre ahí ayudando para todo lo que fuera necesario. Y bueno, con respecto a la editorial Interzona, yo me crié como lector con los libros de Interzona y a veces creo que una editorial es un poco como el bar, como el bar que de chiquilín uno miraba de afuera, y este es un bar donde toman whisky o café, Aira, Fogwill, Vicio, Gebel, Lebrero, escritores que para mí son fundamentales, claves. Así que es muy difícil poner en palabras lo que significa para mí pasar a formar parte de ese catálogo con esos nombres. Así que bueno, muchas gracias Guido por hacerlo realidad y a todo el equipo de Interzona. Bueno, quiero agradecer también, en las presentaciones uno se convierte en una máquina de agradecer. Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a hacer el libro. Uno a veces piensa que la literatura es algo que se hace en soledad, y en gran medida sí, pero en otra parte es un trabajo colectivo, por lo menos yo lo pienso así, pienso que el trabajo colectivo mejora mucho el producto final. Así que quiero agradecer a la mesa chica, a Matías, a Facu, Matías Pailo, Facundo García Valverde y Sebastián Robles, que fueron con quienes compartí estos textos, ni bien los iba sacando del horno, y que a veces me decían que le faltaba todavía un golpe de horno y que a veces se habían pasado de horno. Y gracias a ellos es que este libro tiene los textos que se hornearon bien. Así que bueno, quiero agradecerles. Quiero agradecerle también a Osvaldo Baigorria y a Ricardo Estrafase que leyeron el manuscrito y que me hicieron observaciones fundamentales. Quiero agradecer a gente que me ayudó con ciertas cosas, que también leyó el manuscrito, a Mauro Lococo, que me dio permiso para publicar poesías, aunque fueran en nombre de otros autores. Quiero agradecerle a mi mamá, a mi papá, que leyeron también el texto, a mi viejo, que es su cumpleaños hoy también. Así que bueno, es una fecha importante por varios sentidos. Gracias. Y quiero agradecerle a Vero también, a quien va dedicado el libro, no solo por haberlo leído también y haberme hecho sugerencias muy importantes, por haberme hecho la foto también, que no es de solapa porque no tiene solapa, pero bueno, es la foto, digamos,
de que circula en prensa y todo eso, que hasta logró hacerme parecer más o menos decente, y por soportarme todos los días, ¿no? Así que bueno, gracias. Y por último, realmente quiero agradecerles a todos ustedes. Voy a ser un poco demagógico, permítanmelo. Era difícil pensar hacer una presentación de un libro en el Matienzo porque es un lugar muy grande. Quiero agradecer al Matienzo porque es una segunda casa también. Es el lugar donde yo presenté mi primer libro de cuentos y realmente me pone muy contento estar presentando este nuevo libro en este nuevo Matienzo. Me da la impresión, me da la idea, o quiero creer que los dos, cada uno a su manera, crecimos, y además porque este es el lugar donde trato de compartir lo que aprendí, y esta presentación me parece, como todas, a mí me encantan las presentaciones, quiero aclarar eso, por eso también presentamos el libro, porque hubo gente que me preguntaba, bueno, ¿cómo vas a presentar, o por qué presentar este libro, ¿no? Y yo decía, bueno, porque me encantan las presentaciones, por eso escribí un libro sobre presentaciones, me encanta presentar libros, y me encanta que me presenten libros, así que me gusta tanto que te voy a escribir otro para que me lo presenten, nada más. Así que bueno, me gusta particularmente mucho esta presentación, porque en esta presentación hay maestros, hay personas que considero que son maestros para mí, hay alumnos también, a quienes no solo he tratado de enseñarles cosas, sino de los que también he aprendido, hay colegas, pero por sobre todo hay amigos. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Thank you.